Vale, Tumilio subió un nuevo video. Mi amigo, Tumilio, el que me va a mandar un vasito de... uno de sus vasitos que va a sacar. Hazlo. Hay dinero para pagar, papi. Mándame un regalito, papi. No te cuesta nada. No te cuesta nada mándame de regalo. Vamos a ver. Algo se esconde bajo tierra. Tumilio. Ay. No se olviden suscribirse, dale like y comentar. No doy comentar porque no sé qué letra me ha dicho para comentar hoy día. Y estás caminando tranquilamente mientras grabas un video para tus amigos. No, cuando te reveles, nada, okay. Encuentras lo que parece ser un agujero en el suelo que oculta un pasillo lleno de escaleras que parece no tener fin. Estos no son los backrooms ni nada parecido. Aprende a hacer contenido, Kira. Así es como se hace verdadero contenido. Con voz propia, no con una voz locuendo. Sabes que esto es la vida real y aún así decides entrar para ver hasta dónde llevan. Todo esto sin saber que algo... ¿Sabes qué, Kira? Voy a seguir tu ejemplo. Voy a hacer videos. Voy a robarte tus videos. Voy a robar el guión. Eso. Voy a silenciar el video y solo voy a poner mi voz. Y voy a poner mi voz y musiquita OST de fondo. ¡Qué grande que soy, pa! ¡Qué grande que soy! Horrible, te estaba esperando del otro lado. Le voy a robar el video tal cual. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Si ya lo robo con una reacción, ¿por qué no robárselo ahora literalmente? Una infección o algo así. Todo para centrarnos en el terror analógico. Si no sabes qué es esto, aquí te dejo una imagen de Google que lo resume bastante. Terror analógico o horror analógico es un subgénero de la ficción terrorífica, ya sea literaria o cinematográfica o en videojuegos de terror, que centra su atención en los llamados metrajes encontrados. Me complace anunciarles que hemos llegado al 1,000,000 de personas en YouTube. ¡Aprende! Este es uno de mis logros. ¡Aprende, de vida, Kira! No sé cómo expresar lo que siento con palabras. Han sido muchos años, muchos videos, muchas historias y desvelos, pero ver mis... ¡Yo soy parte de ese millón! ...que todo haya valido la pena. No me largaré más porque sé que esto no es lo que... ¡Pero mándame mi vasito de gato! ¡Quiero mi vaso de gato! Venimos a ver en este video, así que muchas quiero gracias mi vaso de gato. A Shalcot, Zombie Radioactivo, Cumolord, Sopilote, Tinchera, Pato 9X, Gonte 45... ¡Ah! Ahora sí le fuiste a dar like, ¿no, hijo de...? Ah, o sea, me quejo de que no le das like y ahora sí le vas a dar like, ¿no? Y a Tomoki por apoyar el canal con su granito de arena. A ver cuándo a mí también me ayuda con su granito de arena. Por darle clic a este video. Nacho, agárrate los pantalones. Porque estoy por contarles la aterradora historia de The Oldest View. Viene. Eso es una cara. Esta historia viene en cortesía de un youtuber llamado Kane Pixels. Aquí se nos presenta una serie de videos grabados donde una persona llamada Wyatt experimenta una de las cosas más extrañas que hayamos visto jamás. Estos metrajes son conocidos como terror analógico y es algo muy parecido a nuestros anteriores videos sobre M. Rojo que ya vimos en este canal. De todas formas, creo que lo mejor que podemos hacer para entender todo lo que está por pasar es ir directamente al primer video de todos, uno titulado Bajo Tierra. En este vemos una persona haciendo un pequeño viaje y no pasa mucho tiempo hasta que empieza a caminar y nos cuenta sobre él. Al parecer se llama Wyatt y se presenta ante cualquier espectador deseándole un buen día. El video sigue su curso y nos explica que ha descubierto algo interesante que se muere por enseñarnos. Por su seguridad decide no revelarnos su ubicación actual, ya que esta está... A ver... Está bastante cerca de una zona privada y unos carteles nos lo dejan bastante claro. Pasa otro rato bastante largo y nos comienza... Bueno, a ver, eso nunca he tenido a alguien para doxear, ¿eh? El que quiera doxearte utilizaría las imágenes para tratar de triangular tu posición. Porque hay cada enfermito en internet. ...un árbol gigantesco que se puede ver a la distancia. Es cuando llega a la base de este que podemos ver lo que se nos ha querido mostrar todo este tiempo. Explicándonos que encontró lo que parece ser un agujero a una cueva o algo parecido. O al menos eso es lo que pensaba a primera vista, hasta que asomó la cabeza por la entrada y vio su interior. Allí dentro había una escalera muy larga que estaba iluminada por bombillas eléctricas, sí, esto está bien hecho, completamente funcionales. Esto de por sí ya es bastante raro solamente por el hecho de recordar dónde están ubicadas estas escaleras, literalmente en sus palabras. Es que hermano, lo digo porque me pareció ver en Twitter, no sé si sea cierto, pero según van a sacar Overwatch 3 y los creadores quieren encriptar los modelos 3D de sus personajes para que no le hagan... cosas más 18
Y es como, hermano, si hay personas que pudieron hackear base, yo qué sé, el, por así decirlo, el Pentágono, planta nuclear y todo eso, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que no van a poder hackear un archivo de un avatar 3D? Papito. La duda ofende. Esto está ubicado en medio de la nada. El hecho de que piense que no lo van a poder ofende. Palabra y baja lentamente por el agujero con la cámara en sus manos. No les voy a mentir, la vista de las escaleras casi infinitas es bastante aterradora. Wyatt piensa para sí mismo que si hay luz eléctrica aquí abajo es porque algo debe de estar funcionando en el fondo. Así que se pone manos a la obra y comienza a bajar. ¿Crees que esto merece arriesgar? Nos comenta una cosa curiosa. Se habría que hacer. ¿Sabes que hacer una estructura tipo así es casi imposible, ¿no? Casi. Que nota al bajar las escaleras. Y es que lleva varios días lloviendo por la zona y curiosamente no parece haber ni una sola gota de agua por estas escaleras. Es ahora cuando Wyatt finalmente llega hasta el fondo. O eso hola. Parece. Hola, Sukuna. Ya que la última luz con energía se ha acabado y las escaleras siguen bajando cada vez más, con la única diferencia de que no hay nada de luz de ahora en adelante. Se cuestiona si subir las escaleras de regreso o seguir bajando, pero se decide finalmente continuar con esta aventura. Hay un punto que tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo me voy. O sea, vos llegas a un punto donde decís, mira, no vale la pena, me regreso. Literal. En un punto tú dices, mira, esto me está dando miedo, venga, chao. Chao. Bueno, no, pero esto está bien hecho, Pero no, esto está bien hecho. Al final de todo esto se encuentra con una puerta en un estado muy lamentable. Después de abrirla, se encuentra con lo que parece ser un baño o un sauna, pero muy, muy antiguo. Como si llevara muchísimos años abandonado. De la nada, su mirada se fija en una... ¿Tú te quieres ahorrar... ¿Qué? ¿Tú te quieres ahorrar tiempo? Yo te lo resumo. Si vos querés. No, está bien, o sea... Está bien, no te con la parte inferior rota y no para comienza nada, a escuchar una música que viene del interior. No estoy seguro de qué es lo que haría yo en este punto, pero pase lo que pase a partir de ahora, no podemos olvidar comentar la letra S en los comentarios. Vale. Letra S. Si ves que no cuesta nada, si ves, no cuesta nada, no cuesta ni 5 segundos comentar. Comenta y dale like. En honor a la vigésima letra del abecedario. Al caminar un poco más se encuentra con lo que parecen ser unos estantes de tienda. Como esos donde se exponen los productos o donde se atienden a los clientes que han elegido dicho producto para comprarlo. Al final de todo esto podemos ver una rejilla que cierra esta tienda. No estábamos tan equivocados, esto era ni más ni menos que una tienda dentro de un enorme supermercado. Supermercado que está a cientos de metros bajo tierra. El primer video termina con esta imagen, mostrándonos lo que parecen ser las escaleras eléctricas que están en el centro de este lugar. Y es ahora cuando nos vamos al segundo. Che, ¿este güey es un guardia? Porque para hacer esto es un guardia, ¿eh? Te pregunto cómo eres un hambriado. Ya me lo vi. Y recién aparece como... video. Supongo. En este nos cuenta que regresó a la superficie y subió el anterior video que acabamos de ver. Leyó algunos comentarios y conocimos un poco más sobre la personalidad de Wyatt. Todo esto lo llevó a regresar a este aterrador lugar una vez más, pero algo era diferente. La música agradable que escuchamos en la primera parte había desaparecido. Decide dejar la cámara en el suelo para abrir la rejilla de la tienda y... 3, 2, 1. Thank you.
Al tratar de abrirla, hizo muchísimo ruido, tanto que se asustó y regresó a las escaleras mientras... ¿Viste eso? ¿Viste eso? Ahí hubiera aparecido un buen screamer, ¿eh? Ahí hubiera aparecido un buen screamer. Al tratar de abrirla, hizo muchísimo ruido, tanto que se asustó. ¡Ya tu madre! Regresó a las escaleras mientras esperaba ver si algo pasaba. Después de un rato, no escuchó nada, y es por eso que decidió entrar de nuevo. Es ahora cuando vemos por primera vez el interior de este enorme lugar y resulta bastante extraño. Todo parece atrapado en el tiempo, y la calma que tiene este lugar solamente transmite una aterradora atmósfera de inquietud. Todo parecía ir tranquilamente hasta este punto. La atmósfera aterradora era extremadamente inquietante, pero nada de qué preocuparse. O así era, hasta que en el minuto 17:56 de este video podemos ver la primera cosa inquietante. Este era un pequeño cartel que dice lo siguiente: nosotros estamos de vuelta. Podemos ver un extraño dibujo o un arte conceptual de un hombre con barba y manos gigantescas. Wyatt lo enfocaría notoriamente y caminaría un poco más en este oscuro lugar, hasta que se encontraría con otra cosa bastante extraña. Parece que sin querer se había encontrado con la misma estatua que vimos en el cartel anterior, lo que lo asustó un poco. Pero es después de esto que escucha un fuerte sonido y la música que vimos en el primer video comienza a sonar. ¿Hay luz? Esto era lo peor que le podía pasar. Muchas personas pueden creer en los fantasmas o en cosas parecidas, pero en mi opinión personal, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Muy bien dicho, Tumilio. Muy bien dicho. Por eso que si tú y yo llegamos a vivir juntos y hay un ruido afuera, te vas tú mientras yo me encierro en el bar. Muérete tú, yo quiero vivir. Me meto a hacerte el héroe. Cuando llegue la policía me va a encontrar a mí en el baño. En el baño ahí trincherado y todo. No sabemos qué quiero vivir. Ni por qué la música de repente volvió a sonar, pero definitivamente no sabemos qué podría pasarle a Wyatt si saben que entró a este lugar sin permiso. El video se corta un momento y lo vemos tratar de escabullirse entre la oscuridad para escapar y regresar por donde vino, pero... La puerta está cerrada. ¡Locura! el espectro bromita. Estás con nosotros.
Para sorpresa de todos, las escaleras se habían derrumbado, cortándole toda oportunidad de salir de este lugar. Hace varias pausas en el video y podemos entender que... Hay juego, en Roblox de este video. Trató varias veces de quitar los escombros, pero no hubo ningún resultado. Sin otra salida, decide adentrarse nuevamente en este supermercado abandonado. En este punto la música no hace más que empeorar todo. Cuando llega a la salida del lugar, se encuentra con unos muros enormes de piedra, por lo que decide regresar y seguir buscando. Pero eso está bien hecho, Es ahora cuando vemos la siguiente cosa extraña. Escuchamos unos ruidos de tormenta, la música comienza a distorsionarse y por si fuera poco... La estatua aparece nuevamente. Esto es un poco confuso, ya que si no mal recuerdo, esta estatua estaba puesta en otro lugar cerca de aquel pequeño cartel y no en medio de las escaleras. Él se da cuenta de esto y se acerca hasta donde estaba la estatua, pero cuando llega, esta vuelve a desaparecer repentinamente. Wyatt no sabe en este punto qué es lo que está pasando y sigue caminando por el lugar hasta que llega a una zona en la que no había estado antes. Esta, a diferencia de las otras, tiene una luz blanca en la parte superior y lo que parece ser una zona de niños en el centro. Escuchamos un pequeño ruido. Es algo que me pasó hace una semana. Vemos la rejilla de otra tienda. Cuando Wyatt se acerca a esta, podemos ver lo que parece ser un enorme bosque. Él trata de grabar su interior, pero es interrumpido por otro sonido más fuerte. Es como si alguien estuviera arrastrando una silla hacia donde él está, pero cuando se asoma para ver quién es o qué es lo que lo causa, esto ocurre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que deberías de quitarte los zapatos, hermano. ¿Por qué? Porque, quieras o no, estás solo, el eco, las pisadas se escuchan. Así que deberías de quitarte los zapatos para no hacer tanto ruido al pisar. El güey, amiga, Dios, un fantasma me quiere asustar. Sí, parece como si esta estatua, o lo que sea, se moviera hacia él cada vez que él le da la espalda. Lo que se me hace más raro es la forma en la que apareció la primera vez, ya que vimos a Wyatt dar una vuelta completa por toda la zona de los niños y no había otra entrada fuera de ese bosque cerrado. Entonces, ¿cómo es que apareció de repente algo tan grande sin que él se diera cuenta? Lo que está jugando esto es que las cosas solamente están comenzando. Esto ya era el límite de toda su cordura y comienza a correr al mismo tiempo que esta cosa comienza a seguirlo. Logra llegar hasta las escaleras, pero cuando se da la vuelta, esta cosa se ha detenido. No solamente eso, se da la vuelta y comienza a irse por otro camino. Vemos como la tormenta hace que las luces de la parte superior fallen repentinamente, y tomando todo el valor que puede, decide correr directamente por uno de los pasillos del centro comercial, aún sabiendo que esta cosa lo está persiguiendo. Asustado, Wyatt rompe una de las tablas de madera que cerraban un local y logra entrar por la fuerza. Desde el interior del lugar podemos ver cómo... Esto parece muy off la que... Esta cosa enorme se asoma hasta que escuchamos que ha roto los cristales para seguir persiguiéndolo. Al escuchar esto, termina corriendo... ¿Es mi imaginación o dijo algo como... ¡Hijo de puta! O sea... Seguir persiguiéndolo. Al escuchar...
Escucho como que si dijera, hijo de Buda. Literalmente escucho como que si era, hijo de Buda. Charesto termina corriendo con todas sus fuerzas por este pasillo de mantenimiento hasta que logra encerrarse en una de las habitaciones adyacentes. Aquí vemos que ha entrado en una parte trasera de otro local. En este punto trata de hacer todo el menor ruido posible para que ese monstruo no descubra dónde está, encontrándose con otro pasillo. Más adelante, encuentra lo que parecen ser unas oficinas abandonadas. Algunas de las paredes estaban cubiertas con muchísima humedad y varias mesas aún mostraban planos sobre... A ver, ya encontré el mapa. ¡Excelente! ¡Excelente! Ya llegamos a la parte del juego donde encuentras el mapa. La remodelación que se estaba haciendo... ¿Qué digo con el nombre en rojo? No lo sé. ...este centro comercial. Después de un rato tratando de encontrar una pista de dónde salir, Maya finalmente decide volver al centro comercial, pero... esta vez todo es diferente. Todo el centro comercial se ha deteriorado muchísimo y la naturaleza se ha apoderado de todo. Casi como si todo lo que habíamos visto antes solamente fuera una ilusión. Él sabe que esa cosa lo está buscando y sabe que tiene que tomar precauciones, pero sin importar lo que haga o lo que intente, esa cosa siempre parece saber dónde se encuentra. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quieren tocar mi chilito! ¡Ayuda! ¡Espérate! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué te pasó, puta? ¡Ah! ¡No puedes contra mí! ¡No me puedes seguir! ¿Qué pasó? Excel. ¡Bitch! Excel. Yo me quedo a vivir en la escalera ahora. Hola, Cody. Yo me quedo a vivir en la escalera, eh. Ah. You fucking get me. ¡Imposible! ¡No deberías de poder subir la escalera! ¡No! ¡Imposible! Ah. What do you want? Ahí termina. A ver, me sorprendería que siguiera vivo con... Y mira que encontró la salida, eh. Y mira que encontró la salida. Y esto fue The Oldest View, o al menos lo que parece ser una extraña primera parte si el creador nos lo permite. Acabamos de ver dos videos, pero al parecer hay dos más que ha subido recientemente continuando con esta historia. Esta historia es bastante reciente, por lo que puedo creer que el creador planea continuarla poco a poco a través de su canal de YouTube. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la historia de Guaya terminó en ese mismo lugar? ¿O por otro lado, crees que aún hay esperanzas? A ver, me sorprendería que siguiera vivo con él. Madrazo que se dio, Sea como sea. Literal, me sorprendería que siguiera vivo con el madrazo que se dio, Un enorme agradecimiento a todos los nuevos miembros del canal y a todas las personitas que me han apoyado. No, yo voy a esperar a que tu Milo lo haga. Camino hasta el millón de suscriptores. Haré un pequeño especial. Tu peor enemigo, la gravedad. ¡Ah! ¡Pero hay hambre del otro! Será una plataforma verde dentro de poco, donde... Ah, ve, tu Milo también le sabe, tipo, yo vengo aquí a hacer dinero. Pero mándame mi vaso gratis, Mándame mi vaso gratis, cabrón. Mándame mi vaso gratis. Ah, sí, ves, tu Milo también está aquí por dinero. También viene a hacer dinero. También viene a hacer dinero.